Vale, me ha rescatado otro. Ya, que solo necesito. Que necesito muchas de esas. Necesito 20 y pico para hacerme la armadura. Más viridias. Otro campín. Quiero. Bueno, ¿qué? Falta una, ¿no? O se ha muerto antes. No se ha cerrado. Ah, está allí. ¿Qué haces ahí? ¿Te ocultas? A ver, ¿qué podría hacer yo para sacarte de ahí, bonita? No puedo traerla. No te alcanza. Ya sé. ¡Hola! ¡Sorpresa! ¿Dónde vas? Ahí está. Está despejado. Puerta abierta. Allá vamos. Tengo 15 viridios. Bueno. Ahí no hay más viridios, ¿no? Por aquí.
Un cristal negro. Diana. Mira qué es esto. Vale, zona despejada. Hay una bella que se me puede meter en el agua, ¿no? No. No. Mira por aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me has matado? ¿Cómo te atreves? De mis verdecitos. Ah, mira, esta la piedra que estaba ahí. Esa es la piedra que estaba ahí bloqueando el sitio, ¿no? Por acá me llevaba al mismo sitio de antes. Pero seguimos en el nido de Viridios. Ah, vale, pero llegamos a las puertas. Así que vamos a seleccionar los Viridios. Ábreme esa puerta, anda. Necesito encontrar el nido de Viridios. Uy, ¿qué es esto? Oh, una piedra de runas. Aquí no hay nada más. No, ya está. Ya que estamos aquí, vamos a recuperar unos cuantos. Ha encontrado el conjuro de Lalo, que le permitirá mejorar a los esbirros o convertirse en una bomba de energía mágica. ¡Parduzcas! ¡Parduzcas! Vamos a regenerar, entrenos. Ya no recuerdo qué más había por aquí. Esa es la primera puerta. Aquí está. Salimos por aquella y ahora vamos a esta, vale. Vale. Y esta zona debe de ser ya nueva. Vaya. ¿Qué ha pasado? Tomemos posiciones.
Ah, tenemos viridias sueltas, pero necesitamos el nido de viridias. ¿Y ese es mi nido? ¡Qué ven mis ojos! Mira, Krazak, que te despellejo y me hago un gorro con tu piel. Vale, zona nueva. No podemos guardar viridias, así que tenemos que ir con lo que vamos. Pues vamos avanzando. Es una zona de agua que se llama que te puede pasar yo. Una especie de camerita alternativa. Vale. Y aquí nos hemos atorado. Vamos a volver ahí. A ver qué pasa. Hay un camino alternativo para los minions. Así que ahora volvemos. Pensaba que la guardas, pero son plantas. Imagino que dirá, no podemos pasar, ¿no? Ni eso. Vale. O sea, que, no sé, había tenido la sensación de que había guardias parados. Digo, voy a dejarlo para después. Pero no, no, eran plantas. Vamos al camino alternativo que he visto. Vale. Me he resfriado. Y ese camino es por aquí. Tal vez debería camuflarse de algún modo, señor. Una peña de la verna, ¿eh? Malditas bichas. Malditas nomás. No, pero yo no quiero ese. Está para afuera. Hágame suyo, señor. Quiero un viridio. Quiero ir dentro de un viridio. ¿Ves? ¿Cómo lo ves? Aquí. Ah, perdón. Vale. Ahora. Cuerpos víctimas de un ataque, puñeteros nomás. Se van a morir los parduzcos. Hay que aprovechar las capacidades de sigilo de los viridios. Sí, no se han muerto todos los parduzcos, por decirlo. Lo siento. Mis pequeñines. ¿Qué he muerto? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. A ver, peña del Averno, correcta, los pardos que no me sirven. Oh, pues tenemos un problema, necesito viridias. Tenemos un problema porque necesitamos viridios. Pues nada, me voy a dar un garbeo, que sé dónde más o menos encontrarla. Y ahora venimos. Vale, ya tengo unos cuantos vestigios de la zona. Pues no sé lo que me ha matado. Ha sido en plan de... no tengo ni idea de lo que ha pasado. Mi cuerpo estaba siendo atacado. No sé lo que ha pasado. Los vestigios pueden pasar por aquí, no hay problema. No sé lo que lo ha matado, ¿eh? Hay que aprovechar las capacidades de sigilo de los vestigios. No me gustaría estar en su lugar dentro de ese cuerpo apestoso. Respire por la boca, señor. ¿En serio? No tengo ni idea de lo que ha pasado antes. A lo mejor eran los gnomos, yo qué sé. Puñeteros gnomos endemoniados. Sí.
muy bien protegido. Qué raro. ¿Qué está pasando ahí dentro? Ahí está la colmena. Qué fácil ha sido. Sí, bueno, hay que sacarla. Por desgracia, ahora tenemos que sacarla de ahí. Ya, ya. No cabe por el agujero. Oh, y ahí sí que es. Madre mía. Esto va a ser divertido. Vale, un puzzle total. Si tienen nuestra colmena, tendrá que entrar de algún modo y empezar a aplastar cabezas. ¡Tesoro! Mi tesoro, no el vuestro. Vale, vamos a ver. ¿Esto qué es? Esta puerta no la podemos pasar. Así que por aquí no podemos pasar. Por aquí tampoco. Esa bolita, no. Vale. No tenéis ni idea de dónde hay que ir, ¿verdad? Ah, hacia esa puerta. Vale. Aquí no hay nada más. Bueno. No te vuelvas loco. Ya tenemos que pasar eso. Y hay que activar esa cosita. Por aquí que vemos. Tampoco me gusta el aspecto de esos tipos. No se acerque a esos rayos y no se deje ver. Ya, ya. Se intenta. Pero no es fácil. Ellos pueden esconderse en los jardines. Les gustan los arbustos. ¡Tesoro! ¡Para el señor! ¡Tesoro! ¡Tesoro el señor! ¡Tesoro! ¡Para el señor! Me he llegado por aquí. Más todos por aquí. Y se vuelven invisibles cuando se quedan parados. Vamos para adelante. Vale, vamos a ver. Tenemos que salir a campo abierto, no me gusta la idea. Ah, oh, tesoros. Pues sí, hay que salir. ¡Oh! Hay un bicho de rayos. Qué mal rollo, tío. Oh, oh.
No vas a morir. Son muy buenas ocultándose, pero ¿esos son gnomos? Seguro que estos seres pequeñajos los distraerán. A nadie le gusta verse invadido por los gnomos. No, mierda. Oh, mierda, mala. Me pillaron. Qué mal. Nada, pasa nada. Volvemos. Hop. Oh, qué palizón nos pegan ahí adentro. Es que estos bichos son muy divertidos, pero muy, muy, muy débiles. Pues nada, aquí volvemos. No pasa nada. Y aquello seguimos sin poder entrar. Va. Creo que hay una forma de entrar ahí. Vale, tenemos esto aquí puesto y abandonado. Hay que encontrar la forma de acceder allí. Tenemos más que este camino, vale. Y hay que intentar ir hacia allí. Que ya están con los gnomos. No, aquí no era. A ver. Que me lío yo sola. Segundo try. ¿Cómo vas a hacerme de ellos? Están ahí atorados. ¿Veis? Pero entonces bloquean la escalera. No sé si este era un enfrentamiento directo. Es una opción. Se puede hacer. No. Uy. Uy, ¿y esto? Son unas compiridias dentro. Qué fuerte. Ya preveían que le iba a caer, ¿no? Pienso derribar a ese tío.
Sí, así. Hemos vuelto. No puedo salir. Pues nada, vamos a seguir intentándolo hasta que me derribe ese tío. Bueno, se acabó el cuento. Quieren salir, ¿eh? Yo no puedo entrar. No mitos malos. Bueno. ¿Oh? Ahora gire la rueda y recupere la colmena virilla. ¿Está otra ruedecita? Vaya, vamos de rueda en rueda. Pues nada. Ya nos la hemos quitado de encima. Menuda fresca. Intentaba robarnos a nuestros mariditos. Me voy a buscar un amante elfo. Ellos sí que saben apreciar a las mujeres robustas. Es verdad. ¿Has visto sus sacerdotisas? Dale. Vaya, váyatela. Vamos a ver. Vamos a buscar. ¿Qué pasa? ¡Trae al gnomo! Estos gnomos tienen poca magia y no sirven para el circo. Esta aniquilación no sirve de nada. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde va ese? Es absurdo. Yo no tengo poderes mágicos. Estos ciudadanos son de fiar y dicen que sí los tienes. Sí, ha hechizado a mi marido, gobernadora. No los hechicé. Es que estaban aburridos. No es mi culpa si atraigo a los hombres ricos y poderosos. Es una bruja, ¿seguro? ¡Basta! Tiene un gnomo debajo, pues ya ves. Solo hay una forma de descubrirlo. ¿Por qué tenemos de hombre? Lo sabía. Aniquiladla inmediatamente. ¡Esperad! ¿No? Como es un ejemplar tan inusual, antes me gustaría examinarla con detenimiento. Sí, sí, examinarla. Esa centinela no funciona. Yo no tengo poderes mágicos. ¡Dejadme libre! ¡Soltadme, plebeyos! No lo olvide. Primero la colmena, luego... Esa entonación ha patinado, ¿eh? Krazak quería decir que te centres en lo que estás haciendo. Claro que si se encuentra con esta prisionera del Imperio, seguro que puede ser muy útil para pasarle información privilegiada esencial. Ya, ya.
¡Eso son centinelas! Parece que detectan a los seres mágicos. ¡Mal asunto! Tendrá que sacarlos de ahí para que podamos conseguir la colmena. Me imagino. A la colmena. En forma de esbirro es más débil. ¡Corra y escóndase! ¡Ostras! Vale, me ha matado alguno, creo. Se ha dejado la colmena por allá, así que algo hemos ganado. Por aquí es donde hemos venido, ¿no? Pero había una escalerilla hacia abajo. Lobos menos fieros que las mujeres del imperio. Y al menos los lobos solo buscan carne, no dinero. Aquí no se puede pasar. Y creo que nos hemos cargado a todas las plastas esas instigadoras de follones. Así que toca pasar. Solamente está ese camino, así que... Suena como un bicho, ¿no? ¡No deje ni un centinela vivo! En forma de esbirro es más débil. ¡Corra y escóndase! Vale, tenemos otro cachito avanzado. Suena como algún tipo de bicho. Vaya. Uy.
¿Y de dónde ha salido este tío? Hasta aquí aparece. Hay que ir a la sala de las gorditas. Ya voy yo.